Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos aquí desde el Milicenda Tennis Center para llevar lo que es este juego final de la Copa Pachamama y obviamente con todas las expectativas para saber quién se va a coronar campeón. Ramonda, Victoria, Marín, chicos, buenos días. ¿Cómo te va, Marcelo? Un gusto y el saludo para todos. Aquí se está terminando de acomodar todo, ya los jugadores están calentando, haciendo los movimientos precompetitivos para arrancar esta final. Una final interesante, con dos jugadores que de a poco, a lo largo de la transmisión, vamos a ir dando detalles de quiénes son. Por un lado, Nicolás Luque, del otro lado, de blanco, de remo blanco, para que la gente comience a distinguirlos, pantalón azul. Del otro lado, Alejandro Orihuela, un chico que este año, por ejemplo, ha jugado varios torneos Future. También ya vamos a ir explicando qué significa que pueda jugar, ¿no? Torneo Future. Perfecto. Victoria Marín, ¿cómo te va? Buen día, un gustazo estar contigo y obviamente con muchos datos respecto a lo que va a ser este partido, ¿no? Totalmente. Buen día para todos. La verdad que un placer tenerlos los dos acá, cerca mío. A Nicolás, bueno, que estuvimos jugando hace poquito. Sí, y pensar que hace poquito... Hace poquito en esta cancha. La protagonista de la final, ¿eh? Totalmente. El curso central del Tennis Center. Sí, exactamente. Lo vio. Nada más. Tenemos que decir que los chicos se estuvieron enfrentando en una final. De todas maneras, y más allá de eso, y hablando de tenistas profesionales... Sí. Sí, porque nosotros no. Lindo partido vamos a tener. Vamos a tener un partido, la verdad, que de primer nivel. Son dos chicos muy jóvenes, 23 y 22 años. Nicolás, que viene de volver al tenis porque hace un año que no juega, hace cuatro años que no juega. Con eso, y decía justamente eso, que por cuestiones de estudio había, había dejado, ¿no? Sí, tal cual. Es profesor de educación física, para que también la gente vaya conociéndolo. Y después tenemos del otro lado a un chico que recién lo decía. Que promete mucho. Sí, ha jugado varios torneos, tiene 22 años, estamos hablando de Orihuela. Ha jugado varios torneos futuros. ¿Qué significa que juegue torneos futuros? Son torneos menores a los ATP 500, a los ATP 1000, a los Masters, a los Grand Slam, a los Challengers. Son los que te preparan, digamos, para él. Claro, exactamente. Son los jugadores que tienen pocos años en el circuito, ¿sí? Que son torneos que pertenecen al circuito, de hecho, pero que tienen pocos años. Ha jugado en Bolivia, ha jugado en Corrientes, ha jugado en Córdoba durante este año, a comparación de Luque, que bueno, que ha jugado, que viene de jugar y de volver este año. Nico y Marce, Alejandro, sí, ya está por comenzar, pero les cuento que Alejandro estuvo el año pasado en Francia, en Toulouse, y también estuvo ganando un Future, así que... Ajá. Alejandro Orihuela, el de remera azul, lo tenemos sí, que decir. Sí. Hay algo que no dijimos. Decime. Es un duelo salteño, tenés razón, Victoria. Ajá. Y un duelo salteño es que estuvimos recabando información, Nico, me decías, hay un empate en partidos. Claro, porque uno cree que son los dos salteños que se conocen, de hecho se conocen, son amigos, pero solamente han jugado dos veces en contra, esta es la tercera. ¿Sabes cómo está el historial? ¿Cómo? Ahí. ¿Hay uno que afana? No, uno para cada uno. Y justo en esta final de la Copa Pachamama se va a romper el historial. Bueno, ahí está entonces, creo, uno de los datos claves para este partido. Son, como bien decía, muy amigos, entrenan, pero por partidos oficiales, uno para cada uno. Y hoy se va a romper el historial, nada más y nada menos que en la Copa Pachamama, acá en Jujuy. Vicky, sabemos que ya tenemos quién va a ser el que ganó el sorteo en el saque. Sí. Así es, lo tenemos a Alejandro Orihuela, va a comenzar sacando seguramente del lado derecho de la cancha. ¿Qué momento este en el partido de tenis? Es fundamental. Sí, yo creo que la previa y este momento que estamos viviendo ahora es clave. La cabeza de un jugador de tenis, pensando que es un deporte bastante solitario, es clave. Es clave. No solamente este momento, repito, sino la previa. Es ese momento que uno pone la cabeza en frío, que comienza a hacer los movimientos precompetitivos y comienza a meterse en partido. Perfecto. Bueno, vamos ya con el encuentro. Está por sacar en el inicio del partido de la final de la Copa Pachamama. En la segunda edición. Segunda edición. Orihuela, primer servicio. Comienza a jugarse entonces la final de la Copa Pachamama.
pelota larga. 15-0, ace. Comenzó con un ace. Te decía, Nico. Nada más y nada menos. Eso. Ponemos la cabeza en frío. Claro. Y tengan en cuenta el saque de Alejandro. Es increíble. Es increíble. Lo veía jugar ayer cuando le gana. Mira la técnica. Bueno, un sorry ahí. Un poco de suerte para comenzar. 30-0. Decías, el saque de Nico Orihuela es potente. Y a tener en cuenta, Alejandro Orihuela, bien digo, a tener en cuenta, ayer tuvo un de movida un 6-0 cuando le gana la semifinal a Franco Pedigón, el jujeño, sí, ¿no? Sí, 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 que claro. Franco viene muy bien en el otro torneo que se está realizando también en la provincia, en el Master. Muy bien. Segundo servicio entonces para Alejandro Orihuela. No vamos a decir el salteño. No, claro, porque los dos son salteños, claro. Pelota larga. Mala pelota. Ahí está. Bueno, no sé si vieron que Nicolás tiene una muy buena defensa. Exacto. Tal cual, bueno, y de hecho cuando... Y defiende muy profundo, más complicado para él. Cuando le toca sacar al otro, es clave una buena defensa, sin duda. Recién hasta se animó a hacer devolución y red, algo que también es una técnica que también se utiliza mucho en el tenis, ¿no? Así es, servicio para Orihuela. Segundo servicio para el jugador de San Lorenzo. Y ahí se apura Luque, intentando aprovechar ese segundo servicio que los que conocen de tenis saben que generalmente es un poco más lento, más despacio que el primero. Se apura, tira su drive afuera. Bueno, momento clave ahora para Alejandro para cerrar el primer game. 40-15 para Alejandro Orihuela. Segundo. Está pudiendo capitalizar el primer saque, ¿no? Que es una de las armas de Orihuela. No está pudiendo capitalizar. Lo decía Victoria. Sí. Bueno, en tenis esto se llama el primer momento y el segundo momento. Cuando tenés dos puntos para ganar el game, ya pasó el primer momento. Y no lo aprovechó. Claro, no lo aprovechó. Si no pasa el segundo, se le empieza a complicar porque es un 40 igual. Y te crece psicológicamente el control. Claro, y es el primer game, tu saque. Segundo servicio para Orihuela. Fíjate cómo Luque trata de variar los golpes. Uno bajo, uno alto, le quita velocidad, le pone velocidad. La verdad, interesante lo que hace Luque. Y sabe que en este momento Orihuela tiembla. Sí. Bueno, con eso que acaba de hacer Nicolás, le ganó ayer a Silverstein, a Mariano Silverstein, que era la promesa de esta Copa Pachamama. Era el número uno. Exactamente, el que entró número uno al cuadro. Bueno, yo creo, Marcelo, Vicky, que... En la previa, charlando con los jugadores, charlando un poco entre nosotros, vamos a tener un buen partido. Viendo lo que fue este primer game, yo creo que va a ser un partido parejo. A tener un par de horas aquí. Vamos a ver. Ojalá, así estamos. Al servicio, Nicolás Luque. En la pantalla de Canal 7, llevándole a todos nuestros televidentes. Frecuencia 133 de DirecTV. También estamos. Tenés razón. Y también estamos por las redes sociales en vivo por Canal 7. Por el Facebook Live, ahí estamos también. Y actualizando todo vivo. Por somosjujuy.com.ar. En todos lados. Las herramientas para que estén ahora todos informados. Ahí está, un saludo para los chicos que están en la redacción de Somos. Sí. Y están trabajando muchísimo en este sentido, Agustina. Claro. Está haciendo todos los contactos. A hay algo que por ahí no tuvimos en cuenta y es el sol. Es otro factor, el sí. El sol en cual. El saque. ¡Falt! Lo puede haber complicado también a Orihuela para no tener bien el primer saque. Saca Luque. 0-1. Out. 15-0. Voy a volver a hacer hincapié en el sol que decía Victoria recién. Porque sí, no trajiste protector. No, además. No solamente porque en el transcurso del partido se siente, sino que en el saque, en este caso que está Luque, molesta arriba cuando vas a sacar. Claro, por eso te decía que no metió el primer saque, el primer punto y luego le... Se le complicó. Out. Por esa razón... 15 iguales. Estoy viendo en su movimiento. Normalmente... Pasala la bola. El lanzar la pelota con la mano izquierda se hace mucho más arriba. Yo no sé si le está molestando el sol.
Fíjense en el movimiento de Luque. Ahora no la tira tan alto. Claro, exactamente. Es para no encandilarse. Out. Y lo que se hace generalmente en el tenis para el saque, en este caso que está el sol arriba, es, o que se usaba antes por lo menos, es una especie de espejo, con la sombra. Exactamente. Se hace el espejo. Pero es cierto, lo que vos decís en la técnica, fíjate cómo la tira mucho más abajo para el saque. Mucho más abajo. ¿Enganchó? No, sí. Out. Se está apurando mucho los, en el segundo 15, gol. 15-40. Que es por ahí el más fundamental para comenzar el rally. Pasa que también a tener en cuenta, Vicky no quiere que se le vaya. Y empieza a jugar la cabecita. Y vamos en el segundo game. 15-40 abajo. Juego. Orihuela. Quiebre para, ahí está, para Orihuela. Orihuela gana 2-0 para Orihuela. Vos fíjate, Marcelo, Vicky, que cuando ninguno de los dos se apura, comienzan a pasar más la pelota y ahí se habla vuelve del más rally, interesante. Claro, claro, se, comienza, se hace más interesante. Ahora, creo que se ha apurado más Luque que Orihuela en este momento. Por eso es que saca una ventaja, esta luz de ventaja. 2-0. Al saque, Alejandro Orihuela. Ahí está. Paul. Segundo saque para momento. El jugador de San Lorenzo, le decimos. Claro. Localidad Salteña. Allí entrena. 15-0. Bueno, ahora no le molesta tanto el sol a... Pero vos fijate la posición de la cancha. Cuando Luque le toque sacar del lado donde está Orihuela hacia nuestra izquierda, seguramente tendrá más desarrollo de su potencia en el saque. Igual no está pudiendo capitalizar el saque. Tampoco. Orihuela. Por más que ahora tenga a favor el tema del sol, no está pudiendo meter el primer saque. Ahí está, fue lento a la red. Bueno, justo que vi la volea me acordé que ayer se jugaron las finales dobles de la Copa Pachamama y Esteban Angiuli con justamente Alejandro Orihuela fueron los campeones. Le ganaron a... Sí. A Luque y a Pereira, que también son todos conocidos de Salta. Bueno. Ayer las voleas de Orihuela, muy precisas. La final es doble. Muy precisas. Pero para que funcione la volea, tiene que funcionar el salto. Claro. Bueno. 30, 15. Nuevamente hace lo mismo. Fíjate, saque, no muy bueno. Buen approach para poder subir a la red. Y en este caso sí, buena volea. Le salió, es la primera vez en el partido que le sale el... no te digo saque y volea, saque, approach y volea. Exactamente, sí. Es una técnica que si vos aprovechas tu buen primer saque, lo podés hacer más directo. ¡Fall! Cosa que no está pasando. Por eso es que tiene que utilizar el approach para poder después subir hacia la red. ¿El eje? Para mí fue mala. Fue larga, ¿eh? Sí, para mí también. Sí, acá la vemos cerquita. Bueno, sí, el juego. Y esa fue adentro. Esa fue adentro. 40-15. Ahí la puede pedir. Sí, debería. ¿Luque? Debería, pero me parece que él también la vio buena, ¿eh? Porque... Sí, se le está complicando el tema del sol y no se quiso arriesgar, me parece. Sí. Vicky, te voy a hacer una consulta enseguida. Quiero preguntarte sobre la cancha, ahora después de este juego. Primer servicio. Llovió mucho anoche y estos últimos días. ¿Cómo se comporta el court central del Milicenda? Bueno, la superficie del tenis center es increíble la absorción que tiene. Guillermo las maneja muy bien, tiene un canchero. Orihuela. Bueno, nosotros entrenamos acá todos los días. Sí. En menos de 30 minutos absorbe el agua. Y te voy a dar otro dato. Antes de que arranque el partido se regó la cancha. Imagínate vos el drenaje que tiene. No, es muy bueno. El curso central del tenis. Es una locura. Ahora, con toda la lluvia que ha caído, hay que está decirlo. Pesadita. Sí. Está pesadita, sí. La hemos pisado, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí. Se pone más pesada, tal cual. Está pesada. Hay que decir, Marcelo, en la cancha pesada, antes que cambiemos, en la cancha pesada,
¿Le conviene a la potencia de Orihuela o al juego más cansino y digamos más pensante de Luque que no le está saliendo? Yo creo que va a primar más la potencia de Orihuela para definir más rápido los puntos. Si vos, en estos casos, como está más pesada la cancha, comenzás a jugar la pelota, como se dice, a pasarla, a defenderte mucho, los pies no te responden del todo, sí, te cansás más rápido. El calor, te pasa factor. Bueno, vas 3-0 arriba, ¿no? Ya va 3-0 arriba, sí. Tiene una gran ventaja para hacer el primer set. Sí. Pero creo que estamos enseguida, miro la temperatura. Y debemos estar, no sé, 25, 27. Más o menos, sí. Te iba a decir, Marcelo, hace rato recién decías de la cancha. Hay que decir que en la gran mayoría de las canchas de la provincia, hablo San Pedro, Palpalá, Perico, Libertador, la mayoría son polvo de ladrillo. Es decir que los jugadores que entrenan aquí en la provincia son más especializados en polvo de ladrillo que en cemento. Hay pocas canchas de cemento. Yo sé que en el club Ledesma hay dos, pero la mayoría son de polvo de ladrillo. Saca Luque. Estamos en 23 grados, aunque 23 no grados, ajá. Sí, es un poquito siente más. 24 tengo de la estación meteorológica. Perfecto. De acá del barrio. Ajá. Bueno, vos fíjate 30, cómo está, 0. Por lo menos en estos dos puntos, 30-0 arriba en el saque de Luque, ha aprovechado y ha primado él pasar la pelota, sí, y buscar el error de Orihuela, que lo ha conseguido hasta ahora. Me gustaría, una larga y una en la red. Me gustaría que observemos el movimiento en el saque. Ajá. Claro, decíamos hace ratito que la tiraba más corta. A ver ahora. Un movimiento más largo, ¿no? Uh-huh, un poquito más largo. Sí. Out. 30-15. 30-15. 0-3 abajo. 0-3 abajo. Luque. Vamos a aprovechar que están secándose el sudor a la gente que quiera acercarse, ¿no? Al tenis center, que es gratuito, sí, y que solo tiene que traer algún alimento no perecedero para colaborar, uh-huh, con la gente de Manos Abiertas. Con la Fundación Manos Abiertas, sí. Que hoy, de hecho, dicho sea de paso, está, perdón, haciendo un evento solidario, ¿no? Sí, una en pintada. En la calle Senador Pérez, una pintada. Segundo saque para Luque. Ahí está. O no le está saliendo el revés. No, y se está enojando. Se está enojando. Es la primera vez que veo que se reta. Sí, sí, sí. Ambos vienen jugando muy callado. Obviamente, Orihuela viene ganando, no se puede reprochar absolutamente nada, pero Luque ya se enojó. Out. Erró un penal. Sí, sí. La 40, jugó, 30. La jugó muy bien paralela, fue buena la intención, pero se le fue así. En créame, así un poquito muy larga. Poquito. Era buena, era buena. Muy, muy poquitito. Bueno, tiene que cerrar el game ahora. Clave, había sido clave el primer servicio, había sido muy bueno el primer servicio de Luque. Pero muy buena después, la defensa también. Sí, claro, no lo pudo terminar de cerrar, sí. Lo que bueno, pasa estos que, son los lo primeros momentos que hablaba. Si no acomoda el partido Luque, ahora se le va. Sí. 3-0 abajo, saque a favor. Intentó el drop. Tiró el drop y quedó corto. Sí, 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 sí. Qué era lindo bueno partido, el, estamos era, sí, bien. Era bueno el cambio de ritmo, ¿eh? Era bueno el cambio de ritmo. Lo sorprendí a Luque, que estaba en el fondo de la cancha. No salió, se quedó corto. Pero Luque ventaja está jugando a eso, Nico. Sí, sí, sí. Luque sí está jugando a cambiar el ritmo, a no entrar en el golpe por golpe, porque sabe que Orihuela ahí es donde más con la potencia, saca. Sí, 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 sí. Out. Y esa es la idea, moverlo. Se le fue larga. Claro, porque si vos dejás que un tipo como Orihuela, que tiene una potencia bastante importante, tanto de revés como te de drag, pegue, te pegue parado. Sí, sí. Ponés la tercera pelota que se le va a Nicolás, uh-huh, y no estás jugando con margen, estás jugando muy sobre la línea, por eso se le va a hacer. Se le va muy cerca, pero se le va. Out.
Ahora sí salió bien, el drop. Ventaja. Ahora sí salió el drop. Orihuela. Ventaja Orihuela, entonces. En te este... digo, pero no es mala la táctica que está utilizando Luque, de moverlo, de moverlo, de moverlo. Lo que pasa es que no podés ir al palo por palo. No podés ir al palo por palo. Claro, porque sabés que perdés. Sí. Porque además, es tienen mucha golpes la muy potencia. Distintos. Juegan mucha, diferente. Mucha potencia de Alejandro y mucho top. Sí, mucho top y mucha más cabeza de Luque. Sí. Lo que pasa es que no le están saliendo las cosas. Ahora, yo me gustaría ver en otro momento del partido, no 3-0 arriba, Orihuela, jugando al ritmo que juega Luque. No sé si no se le complicaría un poco más. Juego. Orihuela. 0-4, 4-0. 4-0 ahora. Vuelve a quebrar. Orihuela, 4-0. Dos quiebres. Dos quiebres. Importante. Vos sabés que, vos fijate lo que son las cosas, ¿no? Y haciendo una comparación con la semi de ayer, en donde Orihuela mete 6-0. Sí, a Franco Pedicone. A Franco Pedicone. Ahora está 4-0 en la final. Y ayer en el segundo set, Pedicone se lo gana 7-5. Se le complicó. Sí, se le complicó. Por eso te digo, una cosa es verlo a Orihuela ganando 4-0 con la potencia que tiene, y me gustaría verlo cómo resuelve en otro momento de partido, con un partido más equilibrado, hablo de game, ahí no, está. No de juego. Primer saque para Orihuela. 4-0 arriba, una importante ventaja. Momento. Después la... Mira, ahí está. ¿Viste? Cuando y viene largo lo que decía Vicky. El y saca ventaja. ¿Sí? Además, Luque está utilizando el slice para tirarlo atrás. Y Alejandro no se puede acomodar bien para tirar esa pelota. Por eso se le va muy baja la red, no es que se le va en el fleje. Lo hace jugar 1.5 o 2 metros afuera de la cancha. Sí. Claro. Algo que lo incomoda. Mucho. Que para su juego no le conviene. No. No, porque desde el fleje de fondo, digamos, es donde puede desarrollar toda la potencia. Fuera. 0-30 arriba, 0-30. Luque. A ver ahora qué pasa, cómo reacciona, si se seguirá apurando en los golpes Orihuela o si Luque. Es agua en el desierto, un quiebre, Nico, para el partido. Momento sí, muy por clave. Por más que estés 4-0 arriba, me parece que mantener tu saque siempre es importante, ¿no? Sí. Sí, ¿quién lo dice? Roger Federer. Nada más y nada menos. No sabe nada ese muchacho. No juega nada tampoco. Qué lindo rally de pelota. Le recordamos a la gente, estamos por Canal 7 de Jujuy, en vivo. Esta es la final de la Copa Pachamama. Es una final jugada en Jujuy, pero salteña. Ajá, sí. Con Alejandro Orihuela, que está ahora en el saque, enfrentando a Nicolás Luque. 22 años para uno, 23 años para el otro. Saca Orihuela. Out. Juego. ¿Qué hablamos? Un quiebre. 4-1. Dos quiebres a uno, lo podemos decir sí, así. Sí. Dos quiebres a uno. Creo que por más que esté 4-1 o 1-4 abajo, Luque, me parece que es una buena señal para su tenis y para lo que está buscando él de meterse en partido, poder quebrarle un saque a Orihuela con lo firme que estaba. Así es. Me parece que es una buena señal para uno de los salteños que está en la final hoy de esta segunda edición de la Copa Pachamama. Ahora, momento clave también, ir a la silla. Al descanso, sí. A refrescar las ideas. Sí, ¿no? Porque está ¿Cuánta pesado. Duda le mete, Vicky, cuánta duda le mete este quiebre a Orihuela, que está arriba? Claro. Pero que viene de... No, la cabeza en porque es la mitad del primer set. Orihuela 4-0 arriba, le quiebran el saque que, bueno, comenzó sacando en el lugar más complicado de la cancha porque está le volvió a dar sol. Claro. Y Luque comenzó
con su estrategia que le dio resultados. En este game le dio resultados como escénico. Le sale las pelotas profundas que no le estaban saliendo recién y el revés que le estaba complicado. Ahí está, estamos encontrando dos tenistas con posturas absolutamente diferentes, sí, ¿no? Sí, absolutamente sí, sí, sí. Diferente. Un Luque más pensante, con pelotas más flojas si se quiere, pero con mucha más técnica ante la potencia de Orihuela, que le saca ventaja a esa situación si es que Luque no lo frena. Claro. Si es que Luque no lo frena. De todas maneras hemos visto, a ver, Orihuela no significa que sea un bruto jugando al tenis. No. Juega muy bien. Sí, sí, tal cual. Saque de Luque, 1-4 abajo, primer set. Out. Ahí está. Eso es lo que decía, moverlo y que pegue a la carrera, uno de los golpes más difíciles, y de revés, ni te digo. Y porque de revés no a dos manos peor. No podés imprimirle tanta fuerza que como lo haces cuando estás parado. ¿Sabes que juegas un paralelo? Está complicado. Y hasta ahí también, Marcelo, es difícil, ¿eh? Iguales. Mira, fíjate vos, jugó una pelota fuerte abajo. La segunda pelota de Luque fue media. Y la tercera, si bien se va fuera de la cancha, era larga. La jugó larga para bajarle velocidad. Sí. Es una estrategia que estaba. De ajedrez es este partido. Sí, sí. Esto es lo que venimos a ver, señores. Sí. Rally más largo. Alto nivel de tenis. Estaba recién prestando atención cuando se jugaba este punto. Cuando uno aprende a jugar al tenis, ¿qué es lo que le dicen? La devolución tiene que ir adelante de la T. Tiene que pasar la T. Esta T que vemos acá adelante en la cancha. Vos fíjate que... Pasar la zona exacta. Claro, exactamente. Cuando baja la velocidad, Luque, es donde se queda la pelota antes de la T y eso está complicando a Orihuela. Ahí es cuando le imprime esa táctica que está usando. Mirá, ¿ves? No sé si convenía tirar el drop. 30 igual. No sé si convenía tirar el Quizás drop. Quizás sí, pero un poco más corto, le salió muy largo. Y muy Nicolás, alto, sí. Claro, y Nicolás ya estaba entrando a la cancha. Le faltó slice entonces. Totalmente. Ahí estamos. Igualmente en este cambio de ritmo, me parece que eso fue lo que buscó Orihuela, que volvemos a repetir, le salió un drop alto, pero no era tan mala la idea tampoco. Saca Luque. 15-40 arriba. Cuidado. Out, 40-30. 40-30. Bueno, sí. Se va poniendo arriba. Lindo el partido, sí, porque está levantando mucho Luque y porque Orihuela se va quedando. Bueno, ahí te das cuenta que Alejandro lo comienza muy bien todos los partidos y hay algo que lo hace cambiar en la mitad. Bueno, vamos a ver. Saca Luque por el punto. Ese era el drop, señor. Claro. Ese era el drop. Cerca de la red. Y que no pique alto. Me encanta el nivel del juego. Me encanta. Están utilizando todos los golpes. Yo no sé si se conocen demasiado que se tiran todos. No sé si volvemos a decir, es la tercera vez que se enfrentan, pero capaz que se han visto tantas veces. Han entrenado mil veces. Sí, estudiados. Se estuvieron estudiando. Chiquitos. En el interclube. Claro. Totalmente. Saca Orihuela, Nico, tanteador. 4-2 arriba, Orihuela. Pensar que Luque el año pasado volvió a jugar y está mostrando este nivel de tenis hoy, ¿no? Bueno, Nicolás viene de una familia de tenistas. Matías, su hermano, también estuvieron bien rankeados en su época. Y bueno, Nicolás, Matías son hermanos profesores de educación física y te da esa cosa de volver a jugar al tenis, de competir. No lo dudó Nicolás y hoy está acá. Bien, y en una final. Hola. Falta segundo saque para Orihuela. ¿Qué potencia tiene en el saque? Sí. Lástima que no le esté entrando. No está entrando, es cierto.
iguales. Mirá vos cómo pica, dice Luque, por cómo picó la pelota recién, pero yo creo que se ha firmado mucho, a comparación de ese 0-4 que vimos en los primeros games. Sí, totalmente. Se ha firmado mucho en el de golpe Luque, ¿no? Así es, así es. Final entonces de la Copa Pachamama aquí en el Tennis Center, a través de la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Si frecuencia 133 de DirecTV. Así es, si está cerca de acá del Tennis Center de Los Perales, date una vuelta. No te vas a arrepentir, ¿eh? Qué buena pelota. Muy buena pelota. Muy buena pelota. Muy bien. Qué jugado. Buenas dos pelotas de Nicolás profundas. Mirá hasta dónde terminó. Sí, Alejandro. Pero fíjate, Vicky, una profunda muy buena que exige a Orihuela, una corta que también exige el slice. ¿Cómo lo confundes? Y después la paralela con ese. Con esa es una caja de sorpresas, sí. Nicolás. No sabes con qué te va a salir. 15-30 saca Orihuela. Abajo, con el saque. Y ahora sí el primero. El martillazo, el martillazo con el mensaje. Sí, sí, sí. Y había comenzado el partido con un ace. Uh-huh. Es verdad. El único del partido. El único. El primero y el único. El primero y el único, exacto. 30 iguales. Out. Se le fue. 40-30. Se le fue esa derecha cruzada. Se le fue larga. Y yo creo. Está arrepintiendo. Sí, 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 sí. Yo creo era que. Meterla, era meterla. Más que jugarla larga. Mirá si se para va que un 4-3. Para que siga el rally. Sí. Creo que Orihuela se ha dado cuenta de que ya no le estaba sirviendo esa potencia que tenía en los primeros games. Hay que jugar. Y ha comenzado a pasarla. A que se equivoque el otro, como se dice en el tenis, ¿viste? Así es. Net. Uh-huh. ¿Net? Sí, sí, sí. Se sintió. No let. Yo la vi adentro, no sé. Tocó la faja. Tocó. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, pues toca la faja, pero cae adentro. Claro. Buena pelota, tres buena pelotas fecha. Cruzadas, sí. Cortas. Profundas. Muy difícil. Orihuela gana 5-2, primer set. Para explicarle por ahí a la gente que nos está viendo, cuando toca la faja y entra en el cuadrado de saque, que grita el umpire net o let, vuelve el primer saque. O sea, vuelve a sacar. Se sigue jugando. Claro. O sea, vuelve el primer saque. Ahora, si toca la faja y se va afuera, solamente es segundo saque. ¿Eh? No vuelve el primero. Ahí está. Bueno, momento de descanso, momento de irse a la silla. Se está arrepintiendo Luque de. Porque parecía que lo tenía en el bolsillo y se le termina. Es esa pelota cuando vos la marcaste, pelota, ¿no? Sí, totalmente. Son los momentos clave que tiene. No, no sé si el partido, pero sí el juego en ese momento. Sí, remonta a Orihuela una levantada del nivel de Luque, un quiebre y mantuvo su saque, se había puesto 4-2 y se le había complicado. Estaba 15-30 en un momento abajo. Orihuela con su saque pudo imponer su juego para. Ganar 5-2 ahora. ¿Y cómo volvió a este 5-2 con ese saque? ¿Con el saque que hace acá para ir al 30 iguales? Fue fundamental. Es clave un buen primer saque, sin duda. Además te da una confianza increíble porque sabes, bueno, me volvió a salir el primer saque. Ahí estamos. Bueno, si viene un punto que es clave, Vicky, Nico, teniendo en cuenta el momento del partido. 4-2. Sí, cerrar 5-2. 5-2. Cerrar los juegos. Perdón. Cerrar los juegos y más con el saque del otro es complicado. Veremos cómo lo estudia y cómo lo analiza Orihuela para ver si puede volver a quebrar el saque o espera a tener su saque para poder cerrarla con su cerrar el, o sea, el set con su saque. Oportunidades de cierre, tío. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, se va acercando la gente al tenis. Pero ahí está, sí, está tal cual. Sí, parece que nos están escuchando. Se ha llenado un poco más el tenis center y vino gente. Hay mucha gente a la sombra, tenemos que decir. Está haciendo mucho calor. Está haciendo mucho calor y ayer veíamos el pronóstico. Y nos advertían. Pronosticaban lluvia, pero para la noche, Vicky. Yo tengo lluvia desde la siesta. Sí, sí, sí. Así que. Vamos a ver. Un tiempo que, hay que decir, no ha acompañado demasiado a este torneo, pero bueno. Pero aquí estamos en la final. Acompaña. Quedó adentro. Perfecto. Y buena definición. Perfecta la definición de Luque.
que se defiende. Llega, exige, claro, se defiende mucho. Tiene que defenderse, llega, porque llega si no queda exigido, fuera. Sí, llega exigido Orihuela a esa buena derecha de Luque y define con el smash. Mala pelota. 30-0. 2-5 abajo, sí, 30-0. Qué globazo, ¿eh? ¿Ustedes vieron la muñeca? ¿Sí? La muñeca de Orihuela en este globo. ¿Vos en qué pensaba que en la expresión sí. Pensaba que la pelota se iba afuera y se queda y baja vertical? Y muy difícil para pegar un smash de tan atrás. Claro. Para que entre. En esos casos creo, Vicky y yo, es preferible, Marcelo, volver a meterla a la pelota. Sí, totalmente, seguir jugando. Para pegar un smash de fondo de cancha... Es complicado. Es complicado. Darle potencia, ¿no? Tenés que tener... Sí, mucha muñeca, tal cual, sí. 30-15 arriba, 2-5 abajo, primer set. Hola. Se va a alargar. Ahí se está. Apura. Y se apura. 40, porque justamente hacemos hincapié en lo que veníamos diciendo. Luque lo quiere jugar largo al partido. No le gusta mucho eso a Orihuela. No, y eso a Orihuela le gusta más saque y vole. Y hace que se apure. Bueno, los vamos tirando. 5-6, me animaría a decir, pero buenos, uno para cada uno. Uno para cada. Un buen drop, corto, a genial. Poca altura, muy bueno. El jugador de fondo. El bote de la pelotita quedó al ras del piso. 40-30 para Luque. Y ahora 40 iguales. 40 iguales. Sí. Iguales. Se equivoca Luque en una pelota medianamente fácil. Digo, sí, fácil. De acá afuera, ¿no? Por supuesto, no, digo, sí. Pero es lo que decíamos de apurarse. Uh-huh. Y venía haciendo un buen rally, ¿no? Es inexplicable por ahí esa pelota, sabiendo que... Y ya le quedan. Cerrarlo con tu saque, digo, cerrar el game con tu saque para ponerte 5-3 también te juega en contra en la cabeza. Sí. 40 iguales. Out. Mala pelota y ahora... Ventaja. Ventaja, punto para quiebre y punto para set. Orihuela. Punto para quiebre. Orihuela. Punto para set. Para ponerse 1-0 arriba en el partido, digo en set. Ahí está. ¿Mm? Momento muy importante de esta final de la Copa Pachamama a través de la pantalla de Canal 7. 12:20 de la mañana. Ahí me está. Parece que tenemos para largo, Estamos viendo un tenis pensante. Uh-huh. Y un partido parejo. Saca Luque. Llegó tarde. Un rally de 22 pelotas que termina en una mala volea. Uh-huh. Lamentablemente perdió el set. Set para Orihuela entonces. Sí, set 6-2 el primero. 6-2, 1-0. Uh-huh. Lindo partido estamos viendo en esta final de la Copa Pachamama. Sí. En donde estamos viendo un encuentro con dos tenis absolutamente disímiles, ¿no? Sí. Y los venimos y se ha remarcado sobre todo en esta última parte del encuentro. Sí. Uh-huh. Orihuela con mucha potencia, le gusta el juego rápido, ganar en no más de tres pelotas. Exacto. En cambio Luque la estudia, busca el lugar para o el error de Orihuela o acercarse al árbol. Claro. Y en este sentido, Nico, entonces, de acuerdo a lo que nos dice Victoria, le ha surtido efecto a Orihuela a su manera, a su modo. Sí, pero vos fíjate, Marcelo, que en este transcurso del primer set ha tenido que también variar un poco su juego. Porque lo dijimos, 4-0 arriba, arrancando el primer set. Se veía un Orihuela potente, no metiendo el primer saque, pero en su juego, en su tenis, en su drive, en su revés, definiendo rápido los puntos. Cuando Luque se puso en juego, se puso 4-2, me parece que Alejandro dijo, no, tengo que bajar un poco el nivel, tengo que bajar un poco la intensidad, la potencia. Sí. Y comenzar a jugar un poco más la pelota. Como que volvió de su cabeza, de lo que había comenzado. Uh-huh. Sí. Claro, pasa que también varios errores no forzados de ambos jugadores. Si bien son jóvenes, los dos están acostumbrados a jugar
en este calor. Sí, sí, sí. En este parte... calor y en esta superficie. Y en esta superficie. Pero tampoco podés tirar toda la carne al asador. En primer set. No, claro. Porque si no, 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 tenés que mantenerlo al nivel, claro, seguro. ¿Eh? Bueno, igual son dos jugadores que tuvieron con mucha competencia en este 2018. Mucho. Llegan, sí, llegan al límite, ¿decís? Sí, sí, sí. Es más, si no me equivoco, que estuvimos hablando en la previa, es el último torneo. Torneo del año, del circuito, como se dice. Ya, ya es vacaciones. Y lo que pasa es que vos tenés que tener por lo menos un par de semanas de descanso para comenzar la pretemporada. Claro, bueno, y generalmente las pretemporadas son fuertes. Los que hemos tenido la posibilidad de hacerla y de jugar al tenis son pretemporadas muy duras, muy donde intensas. Prima lo físico, sí, no tanto lo táctico, como sucede en el fútbol también. Claro. Y, preparándote, y esta es para mucho más explosiva, digamos, sí, ¿no? Porque esto sí, porque, es correr en 20 metros. Aparte, si te quedas quieto en el tenis, perdés. Fuiste. Totalmente. Es totalmente explosión de piernas. Es pierna pura y cabeza. Bueno, a Orihuela le queda el máster, porque está dentro de los 8. ¿Orihuela está mejores. En el máster? Sí, 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 está dentro de los 8. Así que, bueno, lo vamos a ver dentro de una semanita. La semana que viene en el máster que se en juega. La primera. Sí, que vamos acá a estar también en la provincia, sí. Vamos que a estar en la transmisión a través de Canal 7. Mira vos. Para tener en cuenta, ¿no? Dos torneos muy importantes en la provincia. Uno con ranking ADT y el máster con ranking ATP. Con ranking ATP. Perdón, sí, y otra cosa. Orihuela viene de ser campeón ayer en dobles. Claro. Hoy jugando la final de singles. Bueno, ganando los dos jugaron la final. Claro. Uno la perdió. Uno la ganó. Luque y el otro la ganó. ¿Qué tenemos que ver? Perdóname, Nico. Sí. ¿Qué vamos a ver ahora, digamos, no? Bueno, ahora porque sí, acá no se puede definir el campeón. Sí, pero yo creo que si se apura Orihuela pierde. Tenés que estar muy enfocado, tenés que estar muy enfocado en poder e intentar seguir mostrando tu nivel de tenis para poder ganar y cerrarlo. ¿Qué tiene que hacer? Creo que es el mejor de tres sets, ¿no? Si gana ahora Orihuela, este set termina. Esto ya está. Bueno, ahora Luque tiene una tarea muy complicada. Comenzar el segundo set sabiendo que perdiste el primero es un peso muy importante y más en la final. Luque tiene que meter todas las pelotas. Ajá. Luque no puede perder una bocha como Cerato que jugaba con el margen justo. Que fue lo que intentó hacer Vicky, convengamos, me parece a mí, en el primer set, ¿no? Segundo set. Ahora, se vio con esa potencia de Orihuela en muchas veces que lo llevó a Luque a cometer errores no forzados, ¿no? Comienza el segundo set. Saque nuevamente para Orihuela, ¿eh? Abriendo el set. Abriendo el set y falta. Sí, malo el primer saque. Muy bueno. Bien. Viene ese cambio de ritmo. Sí, aunque el drop no fue tan drop, digamos, sí, ¿no? Sí, y se dio cuenta porque le vimos un poco la cara. Pero haberlo encontrado Luque atrás en la cancha, muy atrás, en fondo de cancha. Le permitió ese gol. Claro. Bueno, ahora vemos que Alejandro es el rey de los drops porque tiró. Tiró mucho. Sí, dos buenos. Sí. Después los otros no fueron tan buenos. Es un recurso que utiliza mucho. Solo uno, no le tiró cinco. Solo uno no le sirvió. Tiró dos buenos y dos malos. Y otro más. Seis. Qué bueno. Pagaron recurso, con la misma moneda. Qué bueno el recurso. Y muy buen recurso también. Bueno, el drop. ¿Cómo se llama hay ese que golpe? Saber. De cucharita. Sí, el contra drop. El contra drop. Hay que saber cuándo usar un drop. Acaba de usar dos drops seguidos, o sea, en dos puntos seguidos. A mí me parece que es porque lo ve muy atrás a Luque. Entonces utiliza ese recurso ahora. Bueno, pero Luque ya lo está leyendo. Sí, claro. Hace rato le salió. Y hace rato llegó también, ¿eh? En el contradrop ahora fue muy bueno. Llegó mejor parado ahora. Y le sirvió. Buena derecha. 30. Muy buena derecha. Muy buena derecha. Bueno, ahora. Muy buen primer saque. 30-15. Pero a tener en cuenta que ahí Orihuela vuelve a ser el Orihuela que vimos en claro, el primer set. Ajá. Pura potencia. Pero ¿por qué, Marce? Golpes planos. Al utilizar bien el primer saque, al entrar el primer saque, le da esa posibilidad de con, claro, eso, de lo con que hablamos de la confianza del primer saque. Claro. Tu cabeza juega distinto cuando entra el primer saque. Vamos a ver ahora. Ahí está. Saca Orihuela, veamos. Mucha potencia. Y buena devolución también, ¿eh? Muy buena defensa de Luque en ese primer saque. Le picó mal recién porque pegó en el fleje.
Le pico mal esa devolución, esa segunda devolución, pero te digo, muy buen recurso y muy buena devolución, un saque muy difícil. ¿Le cuesta muchísimo a Orihuela devolver el slice? Sí. Los slices de Luque. Cuando viene despacio la pelota... Y siempre son puntos perdidos, ¿eh? De Orihuela. Ahí está. ¡Gol! Pelota larga, segundo servicio para el salteño. 30 iguales. Orihuela, 30 iguales, exactamente. Ah, bien. Bueno. Ah, bien, para el 40-30. Sí. Le jugó. 40-30. Fue muy buen drop. Muy buen drop. Yo pensaba que no llegaba. Es más, pensaba que quedaba arriba de la mesa. Mucha muñeca, sí, ya lo veíamos acá, Alejandro. Bueno, ahí está Marcelo. ¿Cómo vos utilizás o el contradrop como hace rato, como Luque, o definís largo? Largo y paralelo. El jugador contrario. Sí, largo paralelo. Avanza en la cancha. Entonces, largo paralelo le sirvió. Tocó el fleje, te digo, pero igualmente fue muy buena la devolución porque llegó exigido. Batería de golpes tenemos en esta final de la Copa Pachamama. Muy complicado sacar una pelota ahí abajo. Y se defiende, bien Orihuela de nuevo en una situación complicada a lo que lo tenía. 30 iguales, le tira un drop. Llega muy bien, define. Hola, por favor, para este lado. Ahora estaba en ventaja para mantener el saque y puede mantenerlo en un inicio de set clave. Porque ganó el primero 6-2 primero. Y porque tenía que mantener el saque y lo pudo mantener. Ahí está, excelente nivel en esta final de la Copa Pachamama. Y obviamente, Vicky, a tener en cuenta lo que recién estabas comentando respecto a este segundo juego. Es clave porque Luque sabe que lo tiene que ganar, se queda fuera. Y te digo, Marce, Vicky, que en este primer game se mostró que no se va a achicar. No, que para no nada. Se va a achicar. Y está arriesgando, te digo, está arriesgando. ¿Tenés que arriesgar? ¿O es muy temprano? Me parece que es muy temprano. Bueno, ahora tiene el saque. Buscar una ventaja para después arriesgar. Vamos a ver, es fundamental para Luque no perder su saque. Claro, en principio. Tal cual. Sí, atrás. Para mí ha habido larga. Sí, mala. Está marcado el pique. Ahí está. Fue malo. Se lo marca Orihuela a Luque. Pasa que tiene que seguir jugando hasta que el campaña. Y el claro, seguro. Gustavo Bielinque, que es de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Variación de alturas en los golpes de Luque, lo que le quitan potencia. Claro, de potencia. Y justeza en los golpes. Sí. Por eso se le termina yendo largo. Y las pelotas profundas le están costando a Alejandro ahora. Bien, saque para Luque, entonces. 30-15. Globito. Una gran Willy, ay, cómo entró una gran Willy. Si entraba, la verdad, teníamos un look. La gente. Sí, claro. Estamos hasta diciendo. Una gran Willy, estamos viendo Dije batería de golpes y una gran Willy. Yo casi que me paro a aplaudir, sí, pero iba a quedar como digo. Loco. La transmisión no lo podemos aplaudir, digamos, ¿no? Claro, vimos hace poquito una gran Willy de Juan Martín del Potro que terminó adentro. Cómo nos ilusionamos acá en el Milisenda. Qué puntazo. Hubo de todo en este. Vos fíjate cómo te da confianza que entre el primer saque, que se lo ve a Luque pegando más de lo que se lo ha visto pegar en el primer set. Sí, se lo ve pegar más firme y se defiende mucho ahora, al revés de lo que pasó en Orihuela, pero se defiende bien. La confianza de Luque no está intacta, digamos, tirar una gran Willy. Sí, seguro. Y es un recurso, ya estaba casi llegando al alambrado, me parece que no podía pegar un smash o tirarla tira otro drop. Orihuela, que no le sirve, pero fíjate que hasta ahora los globos que ha tirado cuando ha venido la red Luque les han servido. Ventaja para Luque ahora, a ver si puede cerrar este segundo set. Segundo game, ahí está, ahora sí. Uno igual. 40-15. No cerró todavía. 40-15.
1-0 segundo set, 6-2 el primero, 40-15 arriba Luque con el saque. Point. Segundo servicio entonces para el salteño del Jockey Club. Qué buena devolución. Muy buena. Qué buena devolución. 40. Y de revés, sí, te sacan y, generalmente pero, a drive. Pero además aprovecha la poca potencia del segundo servicio, digamos, sí, este Luque, por meterlo y no meter corto, la doble falta. Exactamente. Busca el ángulo corto. Busca el ángulo corto cruzado. Son con pelotas no tanta potencia, muy difíciles. Con muy, pasándole mucho las cuerdas a la sí, pelota. Sí, pero es un suicidio con la potencia de Orihuela. Claro, sí. Porque te puedes jugar en contra, ¿no? Pues por ahí tirarle un poco más al callejón y que se te vaya. Vos fijaste que ahí se dio cuenta y tiró fuerte, fuerte. Pelota a la red, entonces, bueno, en la devolución la, de... Se le escapó la raqueta, por eso se queja Luque. De Luque. Se queja de que tenía transpirada la mano, claro, del agarre. Exactamente. 40 iguales, se pierde dos chances de cerrar este segundo game, en este segundo set. Bueno, y no para sé empatar si las cosas. Por ahí las cámaras enfocan las dos raquetas. El grip es la parte del mango que sí utilizan. La de Orihuela está blanca, nuevita, me parece que lo colocó hoy. El grip lo puso recién. Y la de Luque no, es un, bueno, un color rojo. Está más utilizada, digamos. Está más utilizada. Absorbe y... menos transpiración. Claro, y eso es lo que le acaba de pasar. Se le escapó la mano porque está transpirada. Pedido de disculpas recién de Orihuela porque tocó la faja, tocó el fleje, la pelota picó mal. Error no forzado de Luque. Ahora está ventaja de Orihuela para quebrar, Lo que estaba 40-15 arriba Luque. Claro. De esos los dos momentos que le hablaba. Ganar mental el primero, y si no es el segundo, en un 40 igual te pasa esto. Se le fue larga, la termina enganchando. Sí. ¿Orihuela? Juego de Orihuela. Me parece quiebre clave. Orihuela gana 2-0. 2-0. 2-0. 6-2 el primer set. Y arrancar este segundo set, al igual que en el primero, con un quiebre arriba, ya habiendo ganado el primero, es importante. Repetimos que si gana este set Orihuela, sale campeón. Exactamente. Es el mejor de tres. Ahí está, estamos viendo a través de la pantalla de Canal 7 la final de la Copa Pachamama desde el Tennis Center. En Los Perales está al saque Orihuela, quien está ganando 1-0. 2-0. En set. 15-0. Antes de que saque. 1-0 en set. 2-0 y 15-0 en el game. Saca Orihuela. Doble falta. Doble falta. Primera doble primera falta, doble falta del partido. Ahora, el porcentaje de errores en primero saque o primeros saques que no entraron de Orihuela es altísimo. Y es altísimo Luque, y sorprendente. También, me animaría a decirte. Y es sorprendente que esté ganando el partido a través de tantos errores, digamos. Sí, bueno, cuando te entra el segundo saque y la sabes jugar, bueno, ahora acaba de hacer 30-15. Segundo ace del partido. Hace una doble falta. Son las cosas que pueden pasar también en un partido de tenis, ¿no? Hace una doble falta. Y después hace un ace. Eso es volver. Claro. Eso es volver es a meterse. Saber volver, claro. Bueno, el tenis es un juego de cabeza casi un 80%, te digo, Mirá vos. Ahí está. Reniega porque se le va ahí. Sí, además porque siente que se la regala. Pasala, por favor. Claro. La devolución no fue de la mejor. Y más sabiendo el golpe que tiene Alejandro, que no te perdona. No te perdona, exactamente. Bueno, mucha gente, ¿no? Que ya se ha acercado al tenis entre. Sí, nos dimos vueltas y las tribunas están empezando no a colmarse. No pensaba que iba a haber tanta gente a las espaldas. Final solidaria, ¿no? Alimentos no perecederos, la entrada para la Fundación Manos Abiertas. Una fundación que viene ayudando mucho, Sí, que hace mucho trabajo en el año, es verdad. Bueno, un segundo saque. Orihuela. Increíble el efecto que acabo de ver.
que le complicó igual, todo la... Te digo que el error no forzado en la devolución de Luque me parece que habla también de cómo están las cosas, ¿no? Momento de descansar. Momento de descanso, momento para que charlemos un poquito. Set. Arrancó 3-0. Contundente. Contundente, sí. Y... un quiebre arriba, dos games que ha podido mantener su saque. Y un Luque que, yo repito, para mí lo que mostró en ese último, esa última devolución, ese error no forzado en el saque, me parece que marca lo que está sucediendo con su tenis, ¿no? Ajá. ¿Sienten un cierto cansancio físico? Yo noto que, no sé, por ahí desde afuera, obviamente, uno lo está observando las actitudes de ambos jugadores. Lo noto a Orihuela, obviamente, con el tanteador a favor y como está dándose el partido, lo noto como que lo está atropellando, claro. a Luque. Sí, sí. Y Luque en el último golpe, no me gustó la actitud del último golpe. Claro, dio a entender lo que está pasando. Yo creo que si hablamos de lo físico, me parece que ha corrido más Orihuela por lo que lo ha hecho correr Luque. Ahora, en lo táctico, en los golpes, ha sido más contundente, sin duda, si lo marca el tanteador. 6-2, 3-0. Sí. Marca el tanteador lo que ha sido el tenis, esa potencia que venimos marcando desde que inició el partido de Orihuela. No así ayer, Orihuela contra Franco Pediconi, que ganó un contundente 6-0. Sí. Lo pierde al segundo 7-5. Y lo gana 6-2, creo. Y lo gana 6-4. 6-4 al último. Se peleó muchísimo, claro, ese partido. Imagínate, en el segundo set lo perdió. Y dijo, bueno, acá pasó algo, de un 6-0, un 7-5, se gane. Desde ayer a la tarde, cuando terminó de jugar la final del dobles, debe estar armando la cabeza para jugar esta partida. Sí, seguramente, seguramente. ¿Mm? ¿Saca Luque? 3-0 va. Sí. Del lado de la cancha, sí. Digo yo, hay algo que no entiendo de Luque. Del lado donde está sacando ahora, sí, tiene mayor desarrollo de saque. Claro. La pelota va más arriba, más cruzada, pega con más potencia. El sol le molesta mucho de este, sí, del otro lado de la cancha donde está haciendo su servicio. Mal, se apura. Pero ahora, salen todos. Ahora le planteo una cosa, una situación. 6-2 abajo, 3-0. Está bien que estamos en una final de un torneo profesional. De jugado por jugado, ¿creen que Luque puede llegar a mejorar en su tenis o de comenzar a tirar pelotas más difíciles? Debería. Eso es lo que le digo. No sé si creemos nosotros. Yo creo que debería jugársela. Perdido por perdido. Claro. La pelota se va fuera. Exactamente, ahí le está resultando. Perdón, y tres errores no forzados seguidos, ¿no? Uh-huh. De Orihuela. Sí, bueno, a tener en cuenta Luque, eso. Luque debe de aprovechar entonces el viaje. Claro, sí, sin duda. 40-0. Mala pelota. Ahí se equivoca, ahí se apura. No hace lo que venís remarcando, pasarla. No, por si eso está 40-0 arriba. Perdido, pero pasarla. Me parece que, sí, pero para cerrarlo me parece que se la juega. Por un eso winner que, ahí. Que la tira, claro, que la tira afuera. Out, 40-30. Dejemos tres errores no forzados seguidos de Orihuela y ahora van dos de Luque, ¿no? Con el saque y con la ventaja arriba, ¿no? 40-30. Le cuesta veremos mucho, si cierra, cerrar, mucho sí, cerrar sus games. Y con el saque. Qué bien. Un contrapierna que te sirve. Pero aparte porque llegó desarmado al golpe de revés, Luque, sí, muy desarmado, y cuando trata de armar el golpe tiene un otro un ángulo contrapié corto muy bien utilizado por Orihuela. Out. Se fue de la cabeza. Estamos viendo el primer set de nuevo, no es una repetición, ¿no? 3-0, 40-0, estaba arriba con el saque Luque y ahora está abajo. Se fue de cabeza. Lo mismo que pasó en el primer set, se fue con se la cabeza. Se fue de cabeza. ¿Sí? Se fue de cabeza. Y le estamos viendo la cara de preocupación a Nicolás ya. Van aproximadamente 15 minutos. 15 minutos de juego. Orihuela gana 4 juegos a 0. 4-0 Orihuela. Otro quiebre. Y esto está, la verdad, muy complicado para Luque en esta final de la Copa Pachamama que tenemos a través de la pantalla de Canal 7 de Jujuy. 32 jugadores en el cuadro principal, 18 en la pre-quali, 80% de jugadores jujeños, cosa que no había pasado el año pasado. Así en el 2017. Es. Se hizo hincapié una en esto también. Copa Pachamama con mucha presencia jujeña, hasta en semifinales, ¿no? Exactamente, pero bueno, el año pasado llegó un jugador ATP,
Alejandro Vilaro, que fue Alejo Vilaro, que fue Alejo Vilaro, sí. El campeón que le ganó a Tomás Martínez en la final, que la verdad fue un partido con un gran nivel. Ah, se le fue alta. Y ahora engancha la pelota con ese revés Luque. Y yo creo que el jugador de... Anda a buscarla. De San Lorenzo está viendo... Perdón, del Jockey Club está viendo que el partido se le va de las manos. Se le está escapando de las manos, lamentablemente. Es algo que haya alguna doble falta contundente. Mirá lo que saca. Y mirá lo que devuelve. Sí, mirá lo que devuelve, pero hay que armarse. Claro, que digamos, claro, ¿no? sí. Después tenés que armarte para volver a defender. Ahí claro, está obviamente. La cosa. Repasamos el tanteador, Nico. 30-0 arriba en este quinto game, 4-0 para Orihuela, 6-2 ha sido el primer set a favor del chico, sí, de San Lorenzo. Contundente. Sí, contundente, demostrando el tenis que seguramente vino demostrando en todo este 2018 para cerrar así este ciclo. La potencia en este caso le está ganando al juego que quiso imponer Nicolás. Larga. Mala. Otra doble falta. Segunda del partido. Tiene 2-6 y 2 doble faltas. Falta. Bueno, momento para Luque para tratar de tomar aire y un quiebre. Te pone la cabeza en frío. Sí, un quiebre debería ser un clic también, porque lo vimos recién en dos pelotas que como que intenta tirar la toalla. Sí, yo noto que no se enoja con él mismo. Sí. Estamos hablando de Luque. No se enoja con él mismo, no se... Bueno, tiene un temperamento auto, muy tranquilo. Sí, es tranquilo, sí, pero hay momentos en que te tenés que enojar. Sí, sacar todo. Para levantar el partido, porque... Sobre todo, y es una final. Muy bueno, bien ahí. Juego para Orihuela. 5-0. 5-0. Gana 5-0. Con la posibilidad de que si quiebra ahora sale campeón. Bueno, hay algo que me sorprende mucho, que es que ayer Nicolás Luque le ganó a la sorpresa o a lo que era el protagonista. A Silverstein. A Silverstein. Tiró todo ahí. Tiró todo ahí, ahora está 6-2, 5-0 abajo. ¿Es otro jugador al que se vio ayer? Es sí, otro, yo estuve viendo la semi. Hay algo que le está jugando en contra, después le vamos a preguntar. Habría que bueno, lo vamos a charlar seguramente las notas. ¿Está cansado? Lo estamos dando por perdido. No, esto es tenis. Puede pasar para cualquier nada, cosa. Tal cual. ¿Cuántas veces hemos visto partidos que estaba ya prácticamente cerrados y se han dado vuelta? Es verdad. Pero bueno, hay que ver también la actitud, cómo se ha mostrado en estos últimos dos games, Luque, y cómo ha podido imponerse su juego Orihuela, que me parece que lo ha logrado durante todo el partido. Sí. También eso le juega un poco en contra en la cabeza a Luque, no haber podido imponer ese juego que vino a plantear. Sí. También llega un momento que dice, ya está, la paso y pero veo ahora qué pasa. No tiene margen de error. No, ahora no. Fíjate, quiero hacer hincapié en algo. No estoy viendo el monitor de video, pero... Cuando Orihuela iba hacia su puesto, se iba alentando. ¿Viste? Cuando decís, vamos. Sí. Se va dando fuerza. Y Luque iba. Claro. Es lo que se lo... Luque, así se lo vio. Es como que va a hacer el trabajo, digamos. Claro. Y así se lo vio en los últimos dos games, me parece. Tiene que levantar 5 games, Nicolás. Y un set. Saque de Luque. Pero quince. Y punto directo de Orihuela. Con su revés, cruzado, al lado del fleje. 0-15, 5-0 abajo. ¿Triple match point? No todavía. ¿No todavía? No. Me estoy adelantando. Mirá qué alta fue esa pelota que entra. No, ahí está. 0-30, 0-5, segundo set. Estamos cerca del cierre del partido si es que se sigue dando todo así como se está dando. Sí. A dos Vamos puntos a esperar. Si es que... Doble match no point. Ya me lo estás adelantando. ¿El doble match point? Paul. ¿Momento? Segundo servicio para. Y recordarle a los que están viendo en la tele que todos los ball boys, los pasapelotas son. Alumnos de la escuela de tenis. 15-30. Se apura aquí Orihuela en la devolución de revés, la tira afuera. Quiere ganar ya. Quiere ganarlo ya. Y tiene chance, digamos, puede tirar todo lo que quiera porque está cómodo. Ah,
Ah, bien. Le pegó con muchísimo efecto esa pelota. Bien a los pies. Y quiso muñequearla, como se dice en el tenis. ¿Viste? Para acomodarla en el... De cruzada no le salió. No le salió a Orihuela. Que si sale, nos vamos. Claro. Bueno, igual es. Ahí sí nos más paramos. Más comodidad que un set arriba y 5-0, creo que no existe. Sí, pero hay que no apurarse, Vicky. No, no, totalmente. Bueno. Y muy buena devolución. Pensaba que se había ido. Se Se había ido a la larga. Se confió. Ahí juega también esa suerte, entre comillas, de tranquilidad que le da toda la ventaja que decías, Vicky, ¿no? Tiras. Sí. Tiras. Si entra, se da, entra. Muy buena si muñeca. Si no tengo igual, cinco aim para pelearla. Claro. Muy buena muñeca recién la de Luque, que creyó Orihuela que se iba. Después, igual hay que meterla también, ¿eh? Segundo servicio, entonces, para Luque. Y game. Ahí bueno, está. Luque. Bueno. 5-1. Para decir estoy vivo, digamos. Claro. Voy a ganar 5-1. Un momento lindo de esta final de la Copa Pachamama. Momento de saque para Orihuela, momento, saque por partido. ¿Será momento de Luque de decir, gané un game, ¿por qué no lo puedo igualar? ¿Por qué no lo puedo remontar? Claro, ¿por quiero no ver tenis, ¿eh? Ramonda, quiero ver tenis. Es una posibilidad, ¿eh? Ah, con ese saque, no sé si hay mucha posibilidad, pero bueno. 15-0. El primer servicio que me dio. 5-1. No fue ace. Hola. No. Pero mucha potencia. Como diciendo. Acá estoy. Me voy a Salta. Esta tarde tengo asado con los muchachos. Para cerrar el año, digamos, ¿no? De esa volea le hablamos. Esa es la volea que decías. Hola, por favor. 30-0. Igual te digo, Marce, Vicky, me parece a mí que la defensa de Luque no fue mala. No. Porque devolvió dos o tres pelotas muy difíciles. Muy, con mucha potencia. Ya estando en la red, Orihuela, con la volea que tiene, que ya hemos remarcado, se complicó, pero digo, no fue mala la defensa de Luque. 30-0, 5-1 arriba, saque para el campeonato. Segundo servicio entonces para el jugador de San Lorenzo allá en Salta. Ahí está. 40-0. Triple match point. Triple match ahora point. Sí. Ahora, ¿quién se va a llevar el duelo de salteños? Estamos bueno, cerca. Si hacemos un sorteo, creo que todo el mundo vota por el mismo. Última. Pelota, decimos, prácticamente en juego. Sí. Veremos si pueden cerrarlo. Si la cosa se da como estuvimos observando durante todo el juego. Saque para Orihuela, saque por campeonato. 12-10 minutos, saque por campeonato. El primer servicio. Muy bien, segundo servicio para el salteño. 12-10, decías, Nico. Uh-huh. Out. Salvo uno. Quiso terminar con un ace, ¿eh? Quiso terminar con un ace. Creo que fue el saque más fuerte de todo el juego. Sí. Después vamos a ir a ver el pique. Debe medir más de 15 centímetros, te digo. Tal cual. Una marca queda en la cancha increíble. Tremendo. A ver ahora, 40-15. Mal. Ball. Segundo saque. Hola, por favor. Para Orihuela, está arriba. Hola, tiene hola. Doble match point. Ahora, ¿es meterla o...? Y yo creo que es poner el juego. Para bien. Cerrarlo con tu juego, con tu drive, con tu revés. Le enganchó, ¿eh? Sí, los dos le engancharon. Pelota de campeonato, bueno, entonces. Orihuela, 12-0. Para el salteño, Orihuela 6-2-6-1. Partidazo que jugaron los salteños en esta final de la Copa Pachamama a través de la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Este duelo de amigos, tendríamos que decirlo, sí, ¿no? Ellos sí, totalmente. Lo comentaron en la previa, habíamos estado charlando con ellos y realmente muy nos han entregado una hermosa final. Hermosa final de Copa Pachamama con un tenis excelente por parte de ambos. Por ahí Orihuela logró sacar la ventaja
y quedarse con el campeonato. Y por ahí destacar que Nicolás hace 4 años no jugaba, volvió el año pasado. Ajá, sí. E igual nos mostró un muy lindo tenis. Uh-huh. Poder llegar a la final es algo fundamental. Bueno, Orihuela se lleva doble... Doble premio. Premio. Campeón en dobles. Sí, con... Angeluni. Sí. Angiuli. Esteban Angiuli, su compañero de dobles, que justamente en la tarde de ayer le ganaron a Nicolás Luque y a José Pereira. Sí. Y hoy se lleva un muy buen primer puesto en este... Muy contundente. Torneo de singles. Así es. Lo vi, obviamente que uno me dirá, sí, acaba de perder, es cierto, pero lo vi muy cabizbajo, como diciendo, no terminé de engancharme nunca con mi tenis. Sí, no entró, a lo Luque. No logró entrar al partido, salvo creo que en el primer set, cuando se había ganado su segundo punto, que terminó 6-2. Sí, y en ese 4-2, que por en ahí ese nos daba 4-2. Una en sensación de que iba a cambiar algo, pero... También fue una parte de deseo por parte nuestra, digamos, sí, ¿no? Para poder para ver un, puede ser. Un poco más de tenis. Un poco más de tenis. De todas maneras, ha sido muy contundente lo de Chicuriguera. Sí, sin duda. Haber conseguido 2 quiebres en los 2 primeros sets, en el primero y en el segundo, digo, haber estado 4-0 arriba, sí. Me parece que también le dio una cierta confianza a Orihuela para después lo que fue el desarrollo, ¿no? Es cierto que en el primer set se puso 4-2, parecía que levantaba Luque, después lo cerró, pero en el segundo me parece que pues ya con más confianza, ya con habiendo ganado ese primer set 6-2 y haber vuelto a quebrar. Exacto. Los 2 saques de Luque en el inicio del set me parece que le dieron una confianza que después se sintió en el transcurso del segundo. Así es, bueno, las autoridades, obviamente el director del campeonato, más las autoridades municipales, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Es un placer. La gente se cruza, bueno, estamos en vivo, a través de la pantalla de Canal 7, están armando todo lo que va a ser la premiación. Lo vemos al doctor Millón ahí. Jujeña de tenis también, Pedro Belomo. El presidente, el Pepi Belomo, presidente de la Asociación Jujeña de Tenis. Ambos tenistas retirados, sí, ¿ya? Sí, pero totalmente. Tenistas al fin. No se deja de ser tenista nunca. En toda la vida, ¿no? Nunca. Bueno, la entrega de premios para ambos, para Orihuela, obviamente también, no sé si habrán quedado los chicos que ganaron el dobles ayer, pero... creo que ha sido un éxito, hablando estaba de esta Guillermo Copa Milicenda, el organizador de esta Copa Pachamama, segunda edición, buscando el micrófono de Canal 7. Ahí le están pasando el micrófono de Canal 7 a Guillermo. Yo creo, chicos, que ha sido una muy linda edición, ¿no? De esta segunda Perfecto. Copa Pachamama. Repetimos, 32 jugadores en el cuadro principal. Ahí está. Guillermo Milicenda como director de la prueba. Felicitaciones a los campeones, enseguida van a dirigir las palabras, campeón y finalista. El señor secretario de la municipalidad, secretario de gobierno de la municipalidad, Gastón Millón va a dirigir unas palabras. Gracias Guille. Bueno, hay que decir gracias Guille, es un prócer de lo que es el tenis jujeño. Les traigo saludos del intendente, probablemente esté llegando enseguida Chuli, que desde el primer momento, desde el año pasado, con lo que fue la anterior edición de este torneo, estuvo siempre apoyando y hoy también desde el primer momento. Así que quiero felicitar fundamentalmente a los 2 chicos que jugaron la final, algo impresionante. Los otros participantes del cuadro también, lo que es la organización y bueno, los chicos que aquí están con el tema de Volvo y quienes ayudan con el tema de la cancha. Y nuevamente a Guille, y desde ya comprometemos el año que viene estar otra vez con vos. Muchas gracias. Señor, en representación de la Secretaría de Turismo, le va a dirigir una palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por siempre tenernos en cuenta nosotros para participar de estos eventos importantes. Creemos que la actividad del deporte también está ligada al turismo por la convocatoria que tiene a nivel regional y a nivel nacional. Así que venimos apoyando siempre este torneo. Esperamos que el año que viene se pueda volver a desarrollar y seguir apoyando nomás. Y felicitaciones a todos, porque vos sos la cabeza, pero seguramente hay mucha gente atrás de esto. Así que muchas gracias. El presidente de la Asociación Jujeña de Tenis, Pepín Belomo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, para la Asociación Jujeña de Tenis es un honor recibir un circuito de profesionales de la Asociación Argentina de Tenis, que brindarle la posibilidad a los chicos de acá del norte que puedan jugar
e insertarse para poder hacer la inserción en los futures. Creo que el desafío es muy grande, el desafío que empezó Guillermo el año pasado con la primera Copa Pachamama. Este año lo repetimos y la proyección es el año que viene y comprometernos con el norte en hacer por lo menos 6 torneos de este tipo para que los chicos puedan seguir mejorando y los chicos más chicos tengan la pantalla, tanto Alejandro como Nico. No se olviden que siempre hay chicos viéndolos. Los quiero felicitar por el comportamiento los dos. Yo sé que Nico en algún momento te vas a desatar, pero la verdad que han sido un ejemplo para los chicos y eso es lo más importante. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a charlar con quien ha sido el campeón del torneo, el salteño Orihuela. Te invito a que pases, por favor. Muchísimas gracias. Estamos en vivo para Canal 7 de Jujuy. ¿Cómo te va? Felicitaciones. Gracias. Bueno, tu impresión respecto a lo que ha sido este torneo ganado ante un amigo, ¿no? Sí, como un hermano para mí casi. No, la verdad que increíble la organización. Sobre todo, bueno, quiero agradecer a Guille que hace posible estos torneos, a la asociación, al gobierno de la provincia, que nos da la posibilidad a los chicos del norte de poder traernos más cerca a los torneos profesionales. Y bueno, con respecto al partido, me sentí jugando muy bien. Nico, la verdad, no dio su mejor tenis hoy, pero bueno, creo que hicimos un par de puntos buenos, no sé si a la gente le gustó, pero bueno, no, yo me sentí jugando bastante bien. Y bueno, con respecto también a los Ball Boys, a toda la organización, ellos que creo que es la primera vez que participan en algo como esto, felicitarlos también porque no es fácil, así que no, sobre todo muchas gracias a todos y los que vinieron también, muchas gracias. Es bueno cerrar el año, hablábamos en la previa, este es tu último torneo, vas a meter un poquito de vacaciones, has estado compitiendo a nivel internacional y cerrar aquí en Jujuy con un torneo es fundamental. Sí, la verdad me llena de confianza, sobre todo acá, que es como mi casa, Jujuy, Salta, Tucumán, el norte, lo siento como, me siento muy local siempre, así que cerrarlo acá y de esta manera me llena de confianza. Bueno, fuerte aplauso entonces para el salteño Orihuela, ganador de esta Copa Pachamama, pero le invitamos a Nico también, que ha llegado a jugar la final. Que se acerque, Nico. Bueno, habías dejado de jugar el tenis por la cuestión del estudio, pero volviste y metés una final, ¿no? Sí, no, bastante bien. Volví el año pasado a jugar, la verdad. Pero bueno, más de lo que esperaba llegar hasta la final. Y contento por la semana, no tanto por hoy porque no pude demostrar mucho, pero contento por la semana igual. Ahí está, de todas maneras, recién decía acá tu contrincante y amigo, ¿no pudiste dejar todo en la cancha? ¿Qué pasó? No me sentí bien, estuve como atado todo el tiempo, pero no, cosas que pasan, digamos, uno se levanta mal a veces. ¿Cómo? Lo bajó al clasificado 1 igual, que no es poca cosa. Por eso, ahí iba mi pregunta, ayer le ganaste a Mariano Silverstein, que era el preclasificado número 1 del torneo. ¿Te pasó factura lo físico? ¿Te cansaste ayer? ¿Qué pasó? Sí, puede ser un poco eso de no estar entrenando tanto por ahí. Después de un partido largo, me cuesta más que a él que está entrenado levantarme el otro día. Le facilita el torneo a él, digamos, más que nada, pero bueno. Ahí está, bueno. Eso es un buen amigo. Eso es un buen amigo. Eso es un buen amigo. El aplauso entonces aquí para quienes han llegado a la final de esta Copa Pachamama. Y obviamente, con la transmisión de Canal 7 de Jujuy, momento de la premiación. Entonces, Guille, te paso el micrófono para que sigas. Gracias, Marcelo. Bueno, finalista del torneo, Nico Luque, recibe el premio del señor Gustavo Arévalo, Secretaría de Turismo. Sí, ahí nomás. El señor Gastón entrega al campeón el premio Alejandro Orihuela. Muy bien, el señor el representante de Valerza le va a hacer un obsequio a campeón y subcampeón del torneo. Muy bien, allí entonces, entrega de premio, Guille. Muy bien, le entregue premios. Un aplauso, por favor, que no decaiga. Muy bien. Vamos a entregar los premios a los campeones y subcampeones de dobles.
Por favor, Franco, acércame a la foto. Ahí está la foto, ¿eh? Con el campeón, subcampeón. Muy bien, el señor árbitro, por favor. Un aplauso para el señor árbitro que vino, tuvo toda la semana un arduo trabajo. Gustavo. Para Gustavo. Bueno, los campeones de doble son Angiuli y Alejandro Orihuela, que no tiene mano para recibir los premios. Vení, Angiuli. ¿Dónde está? Ahí está Angiuli. Dale, Angiuli. Y en segundo lugar quedó José Pérez, que ya recibió el premio ayer, y Nico Luque. Entrega, dale. Bueno, antes de despedirlo, me gustaría hacer un agradecimiento a todos los que colaboraron de una manera u otra para que este torneo llegue a la final y con muy buen espíritu para todos. Solo palabras de agradecimiento, que a pesar de la crisis hemos podido hacer este torneo. Si los nombro uno por uno, seguro que me voy a olvidar de alguien, así que desde ya a todos, muy agradecido a las autoridades, a los sponsors, a los que han regalado premios para sortearse ahora, a la gente de manos abiertas, que ahí está Jorge. Bueno, un agradecimiento a todos y realmente será hasta el año que viene. Y bueno, los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. Así la palabra entonces de Guillermo Milicenda. Nosotros prácticamente cerrando la transmisión, ¿no? Me quedé pensando, Guille, por más del tiempo, digo, a pesar del tiempo, no ha sido el mejor en la semana, se ha podido dar esta copa, ¿no? Así es, logramos terminar. Parábamos, seguíamos, hasta que, bueno, llegamos a este final. Ahí está. Bueno, eso tiene que decir también que las diferentes canchas que tiene el Tennis Center aquí en Los Perales son impecables. Impecables, y hemos podido vivir una gran final de Copa Pachamama. Felicitaciones a todos, a la organización y a todos los sponsors, ¿eh? Y obviamente en vivo por la pantalla de Canal 7 de Jujuy, llegando a la provincia, llegando al mundo también a través de nuestra señal de internet. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso. Nosotros ya prácticamente cerrando lo que ha sido esta transmisión de la final de la Copa Pachamama, chicos. Un gusto, Marcelo, Vicky. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento, cuando el tenis y el deporte y la información lo requieran. Ahí está. Vicky, bueno, el balance de lo que ha sido y el cierre para el partido. Bueno, un partido contundente, como lo decía Alejandro, que se sintió muy bien jugando hoy. Nico, que entregó todo ayer y hoy se le oyó un poco caído, pero... ¿Viste que estaba cabizbajo? Lo habíamos visto. Así es. Pero bueno, hermoso torneo. Que se den estas cosas en la provincia es muy importante. Tal cual. Como decía el ministro de Turismo, es importante para el turismo, para la cultura, para lo social y, como no, para lo deportivo. Y para lo deportivo. Y obviamente, a través de lo que es la pantalla de Canal 7 de Jujuy, que en una semana nos va a encontrar con la Copa Master también. Sí, así es. El Master que tuvo 4 etapas de Jujuy Tour, de la Copa Autosiel Peugeot, con muy buen tenis. Les digo que el 7, 8 y 9 de diciembre se va a ver un tenis increíble en la provincia. Así, el próximo domingo entonces estaremos con la final de la Copa Master de Jujuy, con este ranking, o este circuito, mejor dicho, que tiene Jujuy. Pero no nos vamos de esta Copa Pachamama, que tenemos que decir, ha sido un éxito. Sí. Ha sido un éxito la organización, más allá que, como decía Guillermo, no ha ayudado el tema tiempo, el tema lluvias. Sí. Pero, fíjate, llegado vos, al día sábado, como estaba estipulado. Estaba estipulado, la gente que acudió, se hace la donación. Gente, y eso es importante. Yo me voy a quedar con un dato. Dijimos en la transmisión, 32 jugadores en el cuadro principal. El 80% de jujeños. Franco Pedicone llegando a semi. El chico Mauro Cepeda de Libertador, por ejemplo, o también Agustín Siuffi llegando a octavos de final. Entonces, me parece que también para la provincia, para el tenis provincial. Se la llevaron todos los salteños, pero en la semifinal también hubo presencia de los jujeños. Entonces me parece que el nivel tenístico es bueno. La revancha del año que viene. Muy salta, claro, por eso te digo. La revancha del año que viene. Y además, yo digo,
Una copa que va en crecimiento. Sin duda. Y tiene que ir tomando cada vez más nombre. Sí. Esto también tiene que ver con los sponsors, tiene que ver con el tema organizativo, tiene que ver con los premios, porque al fin y al cabo estos son chicos que son profesionales. Es importante de estas dos copas, bueno, la Copa Pachamama y el Master, que son copas que se están haciendo en el norte del país con jugadores que es muy difícil a veces ir hasta los circuitos de Córdoba, sí, de Rosario, de y Buenos juntarlos. Aires, de viajar. Bueno, Nico y yo estuvimos hace un tiempo viajando, haciendo este tipo de competencias. Y es complicado por ahí pasear todo el país y tenerlas acá es un privilegio. Por ahí pasa la cosa. Bueno, casi que se nos están metiendo dentro de la pantalla. Y la idea es poder el intendente Ha llegado el intendente Raúl Jorge para charlar con nosotros. Uh-huh. Me gustaría hacer un poco de producción. Intendente, por favor. No, está hablando por teléfono. Está hablando por teléfono. Ya seguramente lo vamos a tener con nosotros. Para poder hablar con él. Y obviamente, ha sido importante. Ahí viene el intendente Raúl Jorge. Bueno, Chuli, la verdad, muchísimas gracias por tu presencia. Obviamente, estamos en la pantalla de Canal 7 de Jujuy. La importancia de apoyar al tema deportivo y lo que ha significado el hecho de tener esta Copa Profesional aquí en Jujuy, ¿no? Bueno, una maravilla estar con amigos que, bueno, cultivan un deporte altamente competitivo como es el tenis, donde Jujuy ha dado valores y donde este tipo de actividad, y más aún, felicitar a Canal 7 por estar acá, que creo que eso también es un incentivo adicional para este deporte tan competitivo y que nos pone, por supuesto, también en la obligación de acompañar. Nosotros auspiciamos permanentemente estos eventos que hace un hombre como Guillermo Milicenda tan ligado a la actividad desde siempre. Así que para mí es un orgullo, un placer poder acompañar esto. Ahora, ¿cuánto sirve, no?, poner a la ciudad capital, obviamente, a la provincia de Jujuy, en el contexto nacional, porque esta es una copa con puntos para la Asociación Argentina de Tenis, con puntos para el ranking y con todo lo que esto significa, ¿no? Bueno, esto creo que ayuda a que pongamos al deporte a todo nivel, nosotros con la obligatoriedad de apoyar en este sentido a emprendimientos privados, pero que hacen de una cuestión pública un deporte que todo el mundo tiene esa identidad y esa permanencia. Así que esto pase en Jujuy, como todas las cosas que tienen que ver con la cultura, con otras expresiones, bueno, nos llena de satisfacción y lo vemos como una obligación también. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí el intendente Raúl Chuli Jorge con nosotros hablando sobre lo que significa, ¿no?, el hecho de poder la importancia de poder tener aquí en nuestra provincia torneos de esta magnitud. Ahí está. Que también es muy importante. Yo me quedé pensando en lo que decía. Con mi retorno. Sí, yo me quedé pensando lo que decía el campeón Alejandro Orihuela. Decía, es muy bueno para nosotros los tenistas del norte, y también sumándome a lo que hace rato decía Vicky, el tema económico de tener que viajar tanto, de que estos torneos profesionales pueden hacerse en el norte de la provincia, en Salta, en Jujuy. ¿Y sabes para qué les sirve a ellos? Para no perder el ritmo. Fundamental para la competencia del año. Vos me decías recién, Vicky, que Orihuela va a estar jugando Copa Master. Va a estar en el lo tenemos la tenemos, semana que viene. Se va a Salta. Bueno, tiene una semana. Para descansar, para descanso poner descanso y la cabeza. Un poco de entrenamiento solo. Ajá. Un poco lunes, de martes, descanso. Para un sí, poquito. Le demos descanso al campeón. Lunes. Al doble campeón. Sí. Que como decían, no tenía manos para agarrar los premios. Está bueno, está bueno. Se llevó el campeonato en doble, se llevó el campeonato en singles. En singles. Nada más y nada. Ahora le ganó su amigo Luque, Nicolás. Dijo, en casi, doble y en singles. Casi mi hermano. Sí, dijo. Casi mi hermano, dijo. Debe ser difícil, es cierto, que uno cuando ya juega en un deporte profesional cualquiera, y más en uno que es individual, como el tenis, como la natación, debe ser difícil competir contra una persona a pesar de que tenés que hacerlo. Debe ser muy difícil tener que competir con tu hermano. Sí, con cada tu vez amigo, que le ganas un punto de... Claro. Hay una cuestión bastante particular. No sé si te festeja tanto como por ahí si vos le ganás a una persona que no conoce eso, que conoces y no tenés. Bueno, pero lo bueno es que llegaron los dos a la final. Es cierto. Sí, es yo cierto. Creo que festejan haber sumado puntos en el ranking. Ajá. Festejan ir cerrando el año de la mejor manera. Totalmente. Y las cosas que hablábamos, de tener en el norte de la provincia estos tipos de campeones. Y otra cosa, a Luque le duele menos perder con su amigo Orihuela que si hubiese perdido con Ramonda, digamos. Sí, ¿no? Seguro. O con un Jujeño. Seguramente. Claro. Seguramente. Claro. Pero bueno, no haber podido mostrar su tenis, como él lo dijo hace rato en la nota que le decía Marcelo.
Marcelo, no poder mostrar, sentirse atado. Atado. Y lo mencionamos, sí, nosotros que no en la pudimos transmisión. Mostrar ayer lo que fue, claro, la semifinal. O sea, lo bueno es que lo vimos nosotros, sí, a eso. Eso es lo positivo. Nos dimos cuenta de que en la actitud corporal estaba el tenis tiene eso. Ajá. Claro, sí, digamos, sí, sí. Cambia, ¿no? Vos todo. Cuando ves un jugador suelto, ves un golpe más. Uh-huh. Cambio, más plástico, se lo vio, claro, se lo vio más atado, como más él dijo, atado, ¿no? Pero yo le voy a dar la derecha a Luque en el sentido que él volvió el año pasado, uh-huh, de que está volviendo a tener ritmo, de que se está animando a jugar. Claro, estuvo es estudiando tiempo. Profesor de Educación Física, entonces animarse a volver, llegar a una final, me claro, parece hasta también. Él estaba sorprendido, yo no puedo creer que claro, esté en la final. Haberle ganado al número uno del cuadro a Silverstein. Así es. Me parece también importante. Bueno, ustedes saben que las nubes están... Se dieron cuenta que terminó la final. Hasta acá llegó el contrato, está digamos, todo, con está que manda agua de arriba. ¿No? Armado es para que se vea. ¿Ah? Está todo a las 3 de la tarde. No sé qué era, había lluvia. Creo que a las 3 de la sí, tarde. Sí, Corina nos había dicho a las 3 de la tarde. Una cosa así. La cuestión es que, bueno, así vamos llegando al final. Sí. De lo que de ha sido esta segunda edición. En vivo, segunda edición de la Copa Pachamama, en lo que es la pantalla de Canal 7 de Jujuy, y a través de todas sus señales, a través, obviamente, el aire de Canal 7, pero también a través de somosjujuy.com.ar, a través de Canal 7 de Jujuy.com.ar, sí, a través de nuestras redes sociales, Facebook, estuvimos haciendo... De la frecuencia 133 de DirecTV. De DirecTV. Para todos los usuarios, los abonados aquí en nuestra provincia. Tenían DirecTV, querían ver la final de la Copa Pachamama, la segunda edición, pusieron la frecuencia así 133, es. Ningún problema. Un placer, entonces, sin dudas, haberle traído esta final de tenis profesional a través de nuestra pantalla, y obviamente los invitamos para la próxima semana, para que nos acompañen el próximo domingo y estemos juntos con lo que será la final de la Copa Master. Y pensar que algún momento jugamos aquí cuando éramos chicos y hoy estamos de este lado de la pantalla comentando este una final de Copa Pachamama. Mi cercanía, al tenis, digamos, al tenis fue pasar por esa calle que ven allá atrás, allá atrás, sí, dar la vuelta y pasar por aquella. Claro, no, pero bueno, y venir a hacer nota con el Guille. Venir a hacer nota con el Guille, que también nos ha recibido una felicitación para Guillermo Vicenta por el esfuerzo. Por animarse a hacerlo. Él lo dijo, ¿no? Estamos pasando por un año difícil, sí, una crisis económica que se ha notado en nuestro país, en nuestra provincia, pero igualmente apostó por esta Copa Pachamama, segunda edición, le ha salido redondo. Por la gente también que se acercó a pesar del calor que tal se cual en este día. Y también decir que es una copa solidaria, porque se trajeron alimentos no perecederos para colaborar con la Fundación Manos Abiertas. Ahí está. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Victoria Marín. Gracias a ustedes. Gracias, Nicolás Marcelo Ramonda. Gracias, Vicky, Marcelo Reina, quien les habla. Un placer haber estado con ustedes y obviamente... le decimos, sigan en la pantalla de Canal 7 de Jujuy y el próximo fin de semana, el domingo, más precisamente, con la transmisión de lo que será la Copa Master. Buen fin de semana, nos reencontramos la semana que viene. Hasta luego.